él le debemos. Hoy inició la mesa de negociación del salario mínimo para los trabajadores de Nicaragua con la presencia de varios sectores, entre sindicalistas, representantes de la pequeña empresa y Ministerio del Trabajo. Para el 2023, el salario mínimo quedó estipulado en más de 8.400 córdobas y fue aprobado en base a las normas de producción y rendimiento. Se toman dos referentes. Uno, el crecimiento económico, una vez que el Banco Central determina oficialmente cuál es el crecimiento económico, y obviamente el nivel de inflación que se alcanzó en el año 2023. La inflación, ¿verdad? Se estima que va a andar por un 6%, y el crecimiento económico, ¿verdad? Que probablemente ya en los próximos días el Banco Central lo va a dar oficialmente, va a andar entre un 3.5 o un 4% o más, ¿verdad? Entre los sectores que se les incluye un aumento de salario están transporte, agropecuario, servicios, municipalidad, minas y canteras, hoteles y restaurantes, electricidad, pesca, comercio, entre otros. En el caso de la construcción, el salario mínimo para el 2023 quedó en más de 11.000 córdobas. No menos de 258.000 personas se benefician en cada negociación de la mesa del salario mínimo. Esta mesa, donde se discute el salario de cada uno de los trabajadores, quedó convocada para el próximo jueves. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.